Para nosotros como Chile Valora, hoy día es un espacio muy importante en la región de O'Higgins, especialmente en la ciudad de San Fernando, porque hoy día los desafíos país nos llevan a poder insertarnos de una manera distinta. Hoy día las empresas tienen que tener una mirada inclusiva, hoy día los organismos públicos tenemos que tener también un trabajo colaborativo, y en ese sentido es fundamental poder hacernos cargo de lo que la ley hoy día de inclusión nos está exigiendo en materia de poder tener en cada una de las empresas personas formadas y capacitadas y certificadas en materia de inclusión laboral. Por eso es muy importante esta actividad. Bueno, primero agradecer a la Municipalidad de San Fernando por haber pensado en nosotros como universidad para colaborar en esta actividad, que es de mucha relevancia. Y eso quiero destacar, que desde nuestro plan estratégico institucional de la universidad, toda y cada una de las actividades que desarrollamos desde la Dirección de Formación Continua tienen medidas de inclusión para personas en situación de discapacidad. Eso es importante para nosotros, principalmente porque creemos que la igualdad y principalmente la inclusión se genera desde acciones concretas. Y lo desarrollado hoy día por el municipio, en compromiso también con la universidad, es una acción concreta para colaborar a generar mayores espacios de inclusión. Bueno, en primer lugar, no puedo dejar de reconocer que esta actividad nazca en conjunto el mundo público y el mundo privado, la Universidad SEC, distintas organizaciones de las OMIL, de las municipalidades, de la sexta región del Libertador Bernardo O'Higgins, que busca en definitiva sensibilizar a los empleadores, a las empresas pequeñas, medianas, grandes, en la inclusión de personas en situación de discapacidad al mundo laboral, y con eso rompiendo barreras de acceso en la igualdad de condiciones de un empleo justo y digno. Las OMIL son la primera línea que nosotros tenemos en el territorio, ¿cierto? Son la primera línea que trabajamos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Tal como lo ha mandatado el presidente Gabriel Boric, hoy día nos está mandatando a llegar a aquellos grupos que están más rezagados posterior a la pandemia, ¿cierto? Que quedan más rezagados a la incorporación en materia laboral. Es por eso que ellos son mujeres, jóvenes, personas mayores de 55 años, además de las personas en situación de discapacidad. Tal como este seminario lo hablaban, tenemos que visibilizar este tema. Y hoy día tenemos que llegar con todo el aparataje estatal a todos esos grupos más vulnerados que han quedado rezagados posteriormente a la pandemia. Bueno, para nosotros este encuentro es tremendamente importante porque acá podemos ver cómo se desarrolla un trabajo intersectorial a través de nuestro ministerio, a través de CENADIS y también con las OMILES y las distintas municipalidades. Y en este punto de encuentro también tenemos la presencia de la Universidad SEC, que nos está capacitando en un tema tan relevante y tan importante como es la inclusión. Hoy día en nuestro país tenemos una gran deuda pendiente con el tema de inclusión, con la accesibilidad y cómo hoy día nosotros también enfrentamos, ¿cierto?, este tema para poder también generar espacios de oportunidad a las personas con discapacidad. Tremendamente importante que desde el Estado, junto con privados, se estén realizando este tipo de capacitaciones o seminarios que de alguna manera apuntan a sensibilizar tanto a la opinión pública como a las propias instituciones públicas y también privadas en la necesidad de otorgarle los mismos derechos a todas las personas que sufren de discapacidades o que han tenido algún problema de inclusión, especialmente en lo laboral, pero también en la accesibilidad universal a los distintos entes públicos y privados. Este tipo de encuentros son determinantes para visibilizar un tema que está naturalmente y culturalmente invisibilizado. Tal cual como se expuso acá, estas son temáticas de minorías o que son asumidas como temáticas de minorías. Y en ese sentido pareciera que no nos toca a la colectividad hasta que no nos pasa un evento de alguna naturaleza que nos afecta laboralmente o personalmente, o bien porque directamente nos involucra laboralmente, nos impacta en nuestra vida laboral, o le impacta a algún ser querido. Entonces, en esa medida entramos a valorar la importancia de ser incluidos y ser valorados realmente como trabajadores a pesar de las discapacidades. Y bueno, y ahí uno puede entrar a discutir cuán preparados estamos como país y como legislación para hacer frente a esto. El caso de la ley y el caso en general de la formación cultural es un paso gigantesco, importante,
que aún falta muchísimo por avanzar, pero que marcan un hito sin duda alguna. Creo que la palabra dignidad y la inclusión significa todo. Significa reconocerse como persona, significa entender en realidad en el contexto que estamos viviendo. Chile cambió, no es una frase que en realidad se usó para mucho, pero sí ha cambiado y tenemos que seguir cambiando. Nosotros, que somos una agrupación, AFADIP, que creó la Estación de los Sueños como cooperativa, está del año 94, pero durante muchos años nos costó mucho que la comunidad nos entendiera un poco de lo que es incluir a las personas con discapacidad. Así que la dignidad lo dice todo, engloba muchas cosas, engloba el poder estar tranquilo, el poder expresarse bien, el poder compartir con nuestra familia y también con nuestros seres queridos.